Hola, buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar aquí, pues una noche más con un montón de invitados. Fijaos que vamos a hablar de esta iniciativa que hemos llevado a cabo a través de nuestra pequeña productora aquí en Vallecas, titulada Nadie sin comida, cómo hemos llevado la comida a una parroquia y cómo esos 300 kilos, porque en principio nos enviaron desde Bilbao 200 kilos de comida, luego vino el radiofonista con su padre, y al final son 300 kilos de comida que los hemos llevado ya a una parroquia para que no se quede nadie sin comida, porque vienen malos tiempos para la lírica, malos tiempos para el rock and roll, malos tiempos para los medios de comunicación, y por eso hoy tenemos a Miguel Temprano, ahí le estáis viendo. Que digo yo que censurar a un tío como Miguel Temprano debe ser complicadísimo. Pero de ello vamos a hablar con él. Con él y con Coto Matamoros y con Pepe de Gran Hermano. O sea que hoy tenemos un programa para vomitar todo lo que no se puede hacer en las grandes televisiones. Así que bienvenidos, comienza CNS, que lo he llamado así, Miguel. CNS, Late Night Show, ¿qué te parece? Me parece bien, muy americano. Bueno, en este Late Night o en este Late Night, lo primero es decir, ¿cómo un hombre que está entregado a lo que es los cuerpos de élite o la legión o un tío con principios, con valores, con una madre vasca y un padre asturiano, ¿no? Lo he dicho bien. Muy bien. O sea, de más españoles que nadie, del norte, gente sana, gente de principios, de valores, que ahora ya estás en lo tuyo, en lo militar. ¿Cómo te metes de paparazzi en el corazón de un sitio que hay tanta puñalada trapera y tanta mala gente? Lo que pasa es que yo cuando entré en ese mundo era otro mundo, no tenía nada que ver. Yo entré por accidente, era fotógrafo y entré por accidente. Y cobraba más dinero por una tarde haciendo fotos al hijo de Belmondo que por cubrir la manifestación del sí o no a la OTAN. De hecho, la agencia SIPAPRE francesa me robó absolutamente mogollón de dinero, de reportajes, no me pagaron. Un amigo que he llamado Chris Lafaye, que luego trabajó en la revista Hola y tal, un sinvergüenza. Pero bueno, sí. Cuando empezamos, al final, al principio nos engañan y al final ya aprendemos de la profesión y no nos roban. Pero trabajé mucho tiempo a cambio de nada y me di cuenta cuando no llegaba el dinero desde París. Tú ibas entregando exclusivas. Yo mandaba y demás. Exclusivas, carretes sin revelar, carretes revelados, etcétera. Y además coincidiendo pues con gente del prestigio de Christine Spengler, ¿no? Gran fotógrafa francesa, ¿no? Con un montón de premios. O sea que. Que bueno, toda aquella campaña de la OTAN, la campaña de cuando el primer ataque a Libia por parte de Estados Unidos, etcétera, pues todo aquello quedó en agua de borrajas, ¿no? En agua de borrajas porque mis fotos salían, se distribuían, pero se quedaba el dinero a otro. Aquí, sin vergüenza, siempre ha habido en la prensa. Uh-huh. y en la política. Y entonces llega un punto en el que tú me estás mostrando tu carné de prensa y me muestras tu móvil, porque estamos, en verdad, como parece, en peligro, en las fases de escalada del chavismo. ¿Peligro? ¿Peligra la libertad de prensa, Miguel? Mira, te voy a decir una cosa. Mi primer carné me lo emitió la oficina del portavoz del gobierno en Moncloa, sí. Y era el corresponsal de SIPA preso en España. Ese es mi primer carnet serio que tengo, los otros me los falsificaba yo para poder trabajar. ¿Qué año en la era calle. Eso? Bueno, en el año 80 y algo, o sea, estaba ahí en la facultad, en segundo de carrera. ¿Falsificabas el carnet? No, yo falsificaba carnets como podía, con tramas de artes gráficas, etcétera, para que no me pegaran un porrazo y no me quitaran los carretes, claro. Hasta que pude ser un corresponsal hecho y derecho, ¿no? De ahí, ahora. Fíjate cuáles son mis armas hoy en día, después de haber trabajado en medios de comunicación, televisión, medios, etcétera. Uh-huh. Esta es mi arma, mi carnet de prensa, de gráfico y el de periodista que lo tengo, y esto. Cuando consigan que esto no valga nada y que con los teléfonos móviles no podamos informar, estaremos vendidos totalmente, se acabará la libertad de expresión y estaremos vendidos a lo que ellos quieran. Y te digo una cosa, llevamos años, y tú lo sabes, que se puede abrir un informativo con una imagen grabada por un móvil desde Bagdad, desde Rusia, desde Estados Unidos. Cualquier persona que grabe con un móvil puede colarlo en las redes sociales y un informativo abre con esta calidad de imagen. Ahora con el confinamiento nos hemos acostumbrado a que la gente entre incluso por Skype y la calidad no es lo importante es lo que se cuenta, claro. ¿No? Y la inmediatez. Si nos cortan los teléfonos, si nos cortan internet y nos cortan la libertad de trabajar en la calle, estaremos en la Venezuela. ¿Pero esto es una advertencia? ¿Esto lo estás viviendo? Esto lo estoy advirtiendo porque lo estoy sufriendo. Yo he trabajado en todo tipo de medios de comunicación, asalariado, como colaborador, etcétera. Ahora mismo colaboro nada más que en un programa de televisión, que es de corazón. Voy a hacer un deluxe al mes y me lo paso bien con mis antiguos compañeros y bueno, pues mantengo ahí mi contacto con el medio, pero son temas de entretenimiento, ¿no? Pero ahora mismo yo no trabajo en ningún medio, no cobro por ningún medio. Yo cuando me voy a cubrir esta información, las informaciones que he cubierto de caceroladas o de la casa del vicepresidente del gobierno, no tengo ningún respaldo, voy como freelance, no cobro por ello. Ahora sí que hago una cosa que es con mi teléfono móvil, uh-huh. Aparte de que haga fotos o no, todo lo que hago lo reboto desde Al Jazeera
a CNN, a la CBS, absolutamente a todas las cadenas de televisión internacionales, rusas, de Kazajistán, de donde quieras, hago un rebote de mis imágenes para que de forma gratuita se sepa lo que está ocurriendo en España. Que no pase ni un solo día que no se sepa que en España se están recortando los derechos fundamentales, tanto de expresión como de información. De hecho, Antena 3, con la que he colaborado mucho tiempo y he ganado mucho dinero, y ellos han ganado mucho conmigo también, usa mis imágenes en los informativos y no me dan ni las gracias ni las firma. Pero las cogen de Facebook, las cogen de Twitter, y por lo menos lo que ellos no cubren, porque no pagan a los profesionales, ni a los cámaras, ni a los redactores, y lo que no cuentan los estómagos agradecidos de los programas de televisión, que por 1.000 euros, 600 euros, se sientan cada mañana a darnos lecciones del COVID, a darnos lecciones de lo que es el hambre, las colas del hambre, ahora con el tema de la crisis económica. Que eran los mismos que nos decían que saliéramos el 8M, ¿eh? Ojo. Bueno, de todo, hay de todo, hay de todo. Y algunos que hacen entrevistas con un presidente del gobierno fumado o borracho en Almería. ¿No has visto las imágenes esas de YouTube? La entrevista que hace una periodista que trabaja... Ah, la que dicen que es muy amiga. Que es muy amiga, la íntima, que le hace... Palmera, ¿no? Bueno, Palmera no la he visto nunca cantar flamenco y mi novia es de Huelva, o sea que no sé lo que es ella. Le llaman Palmera por el apellido, que es Esther Palmero, ¿no? Ah, sí, o Palomero. La llaman Palmera porque es Palmera... Pues en fin, toda la gente opina mucho, sabe mucho, pero yo en los 3 meses de confinamiento no he visto a ninguno, salvo a ti y a 3 más, bajar al ruedo del confinamiento, bajar al ruedo de las colas, bajar al ruedo del hambre, bajar al ruedo de las enfermedades, de las muertes, de los féretros, de los tanatorios, etc. Y realmente si lo poco que tenemos serio en este país ya no es serio y no sabe informar y está cuidando más a un partido político y a un gobierno que a la libertad de expresión y a su pueblo, creo que la razón de ser del periodista ha muerto. El periodista además, gráfico y del periodista del plumilla. Que quieren ocultar a día de hoy, como tú dices, con un móvil. Dime algo que me vayan a ocultar a mí, dime algo. ¿Con qué me van a engañar? Que lo quieren ocultar. Y fíjate que yo personalmente no te conocía, pero tú te has puesto en contacto conmigo a través de reportajes que hemos hecho en Irak, porque sabes lo que cuesta. Sabes lo que cuesta ir a esos sitios. Y claro, cuando... Cuesta lo mismo hacer a la Pantoja con María del Monte que entrar en Bagdad y subirte luego a la base Gran Capital. Bueno, ahora, yo hago las dos cosas, lo que pasa es que la gente me conoce normalmente por el tema del corazón, que es lo más visible que he hecho. He hecho mucho reportaje en exteriores y reportajes serios, pero bueno, no tengo que tirarme el rollo. No necesito medallas, yo esto no lo hago por medallas ni lo hago por dinero, lo hago porque en mi conciencia yo voy a morirme tranquilo sabiendo que no me he quedado callado, que no me van a callar y que voy a luchar por la libertad de expresión, la libertad de información y por la libertad en este país. Bueno, soy hijo de la democracia, no te olvides. No, no. O sea, yo he visto morir a Franco. Y he visto enterrar a Franco. Sí, y mi padre. Un poquito mayor que yo, no mucho. No, 55 años, pero yo no quiero volver para atrás. No quiero que me rescaten toda esa historia. Quiero seguir mirando para adelante porque tengo una hija de 16 años que quiero que estudie, que tenga una carrera y que tenga un futuro. Cuando te pregunte, ¿qué hiciste tú cuando empezaban eso? ¿Qué hacías, papá? Bueno, pues estaba, ¿sabes dónde? En las puertas del que luego fue el dictador, ¿no? O el caudillo. Bueno, atención, porque esto pasa y esto tiene millones de visitas en la red, el es Miguel Temprano, intentando contar lo que sucede. Y bueno, como son las 7 de la tarde, yo creo que todavía no tenemos ningún problema para poder andar por la vía pública en España, ¿no? Entonces, bueno, las vallas son del Ayuntamiento de Colmenarejo, son de Galapagar, y no sé yo si estos dos señores que vienen por aquí, como llevan walkie-talkie, yo me imagino que serán guardias civiles, etcétera. Bueno, ese es el tramo donde normalmente no dejan ya funcionar, porque no lo entiendo por qué, pues sigue siendo la vía pública, y esa es la calle de aquí. Entonces, hola, buenas tardes. ¿Perdón? Que no se puede pasar por aquí. Por la calle, si no está, no son ni las 9. Está señalizado que no puede pasar. Es que estoy haciendo un directo ahora mismo. Ya, pero aquí no puede pasar, ¿verdad? ¿No? ¿Alguna orden especial? Sí, que no puede pasar por aquí. Sí, pero digo, de quién que la ha ordenado la... Eso no sé. Bueno, su jefe se lo habrá dicho, me imagino, ¿no? Pero ¿cuál es el motivo? ¿Los motivos por los que está cortado es por un motivo de seguridad? Sí. Bueno, yo me puedo identificar. Para sí, ya, pero es que no... Me puede identificar y que soy periodista con mi DNI. Claro, sí, no puede estar aquí, vale, tiene que estar a la otra lado de la valla. Pero no le quiero molestar, lo que es. Siendo la vía pública no se puede pasar, siendo español ni nada, prohibido. Prohibido pasar por una vía pública. Bueno, pues como... Muchas gracias, Cabero, buen servicio. Como veis, la Guardia Civil no hace su trabajo y aquí está prohibido en este trozo de calle, pues a partir de la valla azul se supone que es... el gueto del señor vicepresidente del gobierno y secretario general de Podemos. Ya estoy hasta la de la valla
Y bueno, pues como podéis ver es alucinante. O sea, que esto sigue siendo lo mismo y cada vez vamos a peor. Después de recibir la orden, no sé si por escrito del ministerio, el ministro del Interior, ha prohibido el paso por esta calle. Esto no lo hacía ni Franco, no lo han hecho los reyes y no lo han hecho los anteriores presidentes y vicepresidentes del gobierno. Hasta los propios socialistas se sorprenden, pero bueno, esto es una política diferente, es una época diferente. El escracheador escracheado, la carencia de libertad del pobre que escracheaba a los políticos cuando estaba en la Universidad Complutense y venía a que le entrevistáramos y que era tan majo. Ahí le tenéis. Bueno, a todos los que nos estáis viendo con Miguel Temprano, luego con Coto Matamoros, que vamos a contaros toda nuestra campaña de Nadie sin Comida, que sepáis que ya somos 70 patriotas, que son los patreons. En algunos sitios le llaman los patronos. Nosotros, esta camiseta te la voy a dar a ti por venir, que menos. Vale, muy bien. Y el libro, que os podéis comprar el libro también. Ya sabéis, producción@caelumproducciones.com o hazte un Patreon. ¿Sabes? Esa frase me encanta. Hazte un Patreon. Es gente que sigue con nosotros y que nos apadrina, que algunos por 4 euros, otros por 9. Hay gente desde Australia, desde Alemania, desde Irlanda, desde cualquier parte del mundo, porque cuando sales de España echas de menos tu país y echas de menos a los que reivindicamos la bandera y principios como la libertad, cosas muy básicas que ahí se ve que cada vez vamos careciendo de ellas. Yo no sé si en ese momento Miguel Temprano, tú que lo has vivido ahí en directo, si la cosa se está calentando, esos famosos Antifa que estamos viendo en Estados Unidos, ¿van a actuar aquí también? ¿Va a haber violencia? Algo que no ha salido en los medios y no lo han contado, y eso lo sabes subiendo ahí y escuchando a guardias civiles, escuchando a Off the Record, por supuesto, siempre. Yo no he hablado con ningún guardia civil nunca, ni me ha contado nunca nada. Pero lo has oído por ahí. Hablando con los manifestantes que están ahí, que tampoco, no, con las personas que están ahí expresándose, que no es una manifestación organizada. El otro día sí que ha habido una escalada para intentar combatir la presencia de gente con banderas de España y la cacerolada. Han empezado a aparecer personas que apoyan al gobierno con banderas republicanas y que protestan en paralelo con una valla de una cinta de seguridad de policía que les separa. 10 personas, otro día 15, 20, y la última vez fueron ya más de 100 personas. Creo que coincidió con la presencia del ex-GEMAT. El ex-GEMAT, que era muy raro que estuviera allí. No sé si la presencia del ex-GEMAT fue controlar a esos antifas que iban allí, de tal manera que no metieran la pata, pegaran una paliza a los señores de 50, 60, 70 años, y gente joven que se está manifestando allí, los vecinos de Galapagar, porque se podía haber liado la gorda. Claramente, la presencia policial ayudó a que por parte de los antifas no ocurriera nada, y no sé si la presencia del ex-GEMAT fue porque los trajo él o porque vino a frenarlos. ¡Ostras! De forma inteligente y por recomendación de alguien. Porque estaba en el medio. Bueno, a mí que me suena todo a Nicaragua y los paramilitares, a Bolivia, a Venezuela, me suena a la guardia pretoriana del caudillo de Galapagar. Bueno, no sé si tú con todo esto, que al final los grandes medios de comunicación tienen mucho poder. Fíjate que nosotros haciendo Ciudadano Caque hemos ido a distintas productoras. Yo recuerdo a Álvaro García Pelayo, decía, porque esta es mi productora, esta es mi productora. Y dar el golpe, yo le decía, ya, pero se llama Ciudadano Caque. Es un problema de altura. Es un problema de altura, porque el tío pegaba y golpeaba y me decía, y te voy a poner. Y me pusieron de directora a una tal Virginia García que decía, sí, yo reportera también, sí. Y digo, una cachofera de Jesulín. Sí, una alcachofera que le ponía la alcachofa en la puerta de la casa de Jesulín. ¿Cómo se llamaba la casa de Jesulín? Me iba a decirte bendiciones, porque estamos en Venezuela, no, sí. No, ambiciones. Entonces decía, yo soy reportera. Bueno, pues esa, que al final pues le dijimos, mejor que no trabajes con nosotros. Bueno, ahora trabaja en Todo es Mentira y es la directora, ¿vale? Lo digo para que vayáis encajando las cosas. ¿Tú tienes miedo de lo que te puede pasar a Miguel Temprano por hablar en libertad? A mí me han dado el toque ya de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de servicios de información diciendo a Miguel, ten cuidado a partir de ahora, porque a lo mejor tus vídeos se están levantando ampollas y tienes que tener seguridad, a ver si tienes que tener seguridad. ¿Te han llamado de los cuerpos y fuerzas de seguridad? ¿Y te han dicho? Sí, tú ten cuidado, ten toma tus precauciones, no vaya a ser que... ¿Qué te puede pasar, Miguel? Pues a lo mejor lo digo para poner otro cerrojo aquí en Vallecas. ¿A ti qué te ha pasado? Yo he visto cuánto han partido la cara a ti en Barcelona por ir a trabajar. O sea, a lo mejor mañana yo estoy en una cacerolada y viene un... Bueno, ¿sabes que cuando los que me partieron la cara el día anterior, Jair Domínguez, no sé cómo se llama,
puso la noche, los de Minoría Absoluta, puso la noche anterior Kake Minuesa puño en la cabeza. Minoría Absoluta es la productora que coproduce Todo es mentira. No me lo creo. ¿Sabes? Entonces, claro, bueno, pues a mí me da un poco de miedo. Vamos todo, porque veo que tienen mucho poder. Es muy sencillo. Pero tú. Yo soy padre de familia, tengo una hija, tengo pareja. Pueden ir a por mí cuando quieran, pueden ir las cloacas del Estado o las cloacas de ellos, pueden venir a por mí cuando quieran. Lo que pasa es que yo aprendí una lección... Las nuevas cloacas, ¿no? Sí, hay gente, mueven cloacas, todos. Yo lo tengo súper claro. ¡Qué asco! Sí, da mucho asco, pero es así. Lo único que tenemos nosotros es, te lo digo, es este carné, este chaleco y los cojones de seguir luchando por la libertad. Pero bueno, yo aprendí de un empresario vasco, creo que se llamaba Olarra, que cuando recibió sus primeras amenazas... reaccionó bien y dijo, bueno, pues si a mí algún día me pasa algo, pues voy a dejar encarado que alguien responda por lo que me pase. Yo he hecho más o menos lo mismo en mi pequeña medida. Vamos a explicar esto. Un empresario vasco amenazado por ETA... le pagó a la mafia marsellesa un dinero para si que me no matan le... a mí, si me secuestran a mí, si me pasa algo a mí... De esta lista van a quedar unos cuantos y se van a contar unas cuantas cosas. Yo, de una y a partir de ahí le dejó la banda terrorista. Sí, porque claro, la banda terrorista ETA, recordamos que... Era muy cobarde también. Entonces, bueno, ¿cuál es el tema? Que yo he tomado mis medidas, si a mí me pasa algo... Yo no soy Olarra, yo no tengo 100 millones para pagar a la mafia siciliana o marsellesa, pero sí que tengo buenos amigos que si yo me salgo en una curva y se demuestra que me salgo en una curva porque me han cortado los manguitos, pues que se salga otro en la curva. Uh-huh. Que se salga que me han mandado que me saquen de la curva. Ahí es cuando yo no te entiendo, claro, muy bien y digo, Miguel Temprano, porque luego saco trozos de la entrevista. Entonces, Miguel Temprano, si te pasa algo a ti por hacer reportajes de denuncia social, quieres decirte que si tú te vas... Si me pasa algo a mí, como yo sé a quien le ha tocado las narices mi trabajo, yo tengo claro que hay, si yo valgo, tres de ellos. ¿Cómo que hay tres de ellos? Yo valgo, si yo muero, mueren tres de ellos. Si a mí me rompen una pierna, tres de ellos se le romperá una pierna. Pero eso sí, o sea, que tenemos cojones, que aparte de que defendemos la libertad de expresión, a mí no me van a poner la mano encima. Y si me ponen la mano encima, no voy a quedar callado. No, hombre, si te ponen la mano encima, legítima defensa. Pero a lo mejor lo que estás diciendo es más grave. No, hombre, es que como acaba de publicar un tuit el vicepresidente del gobierno de que ha recibido amenazas de muerte. ¿Amenazas de qué? Vete a la comisaría de denuncia. Claro. ¿Qué amenazas? ¿Las públicas? Demuestra quién te ha amenazado de muerte. Bueno, me voy a intentar ir enlaza ir, porque enlazando enlaza. Todo lo que me estás diciendo, porque claro, yo veo los programas después y digo, ostras, en directo lo que me dijo Miguel Temprano. Oye, Miguel, que viene más gente de tele, vamos a hablar de la prohibición, de los medios de comunicación, de cómo nos pueden aplastar y de cómo la libertad se está ejerciendo a través de, pues eso, de YouTube y de gente que nos atrevemos aquí en Vallecas a reivindicar nuestros derechos y que no nos callen. Miguel, de verdad, ha sido un placer. Muchas gracias. Encantado así. De verte y encantado de ver gente que es capaz de morir de pie defendiendo la libertad de expresión. Yo no tengo ningún problema en seguir haciendo mi trabajo. Me gusta. Y no me van a callar. Bueno, pues que no nos callen. Ni estos ni los otros, ninguno. Nadie. Que no nos callen y que no tengamos que seguir estas conversaciones en la cárcel, como Leopoldo tengo López. Tengo muchas ganas de poder darte un abrazo como los que nos damos en la calle. Sí, pero ya todavía no. Todavía nosotros, pese a que estemos luchando por la libertad, hacemos cosas bonitas. Hacemos cosas bonitas como pediros que nos ayudéis para que nadie se quede en esta crisis, nadie se quede atrás sin comida, pero de verdad, no solo en los titulares, lo que digo los políticos. Y vamos a enseñaros poquito a poco lo que hemos ido consiguiendo y os invitamos a que nos ayudéis, a que os hagáis Patreon y a que sigáis ahí, porque a la vuelta, Coto Matamoros y Pepe, el Gran Hermano, que también han sido censurados. ¿Os acordáis de la campaña Nadie sin Comida? Pues mirad, ya tenemos a muchos seres de gran corazón, como mi amigo Andoni, que nos envía aquí a Madrid. Esteban, que viene en nombre de Andoni, que es de Bilbao. Mirad todo lo que nos trae. Esta comida, esto es por la campaña, ¿no, Esteban? Efectivamente, por la campaña que promueves de Nadie sin Comida, para que la dones a la ONG de Cáritas, que nos has comentado. Desde la cuadrilla de Bilbao, de amigos de Bilbao que somos, como representante en Madrid, pues donamos estos 200 kilos de alimentos para la... Mira, macho, se me pone la piel de gallina. Bueno, cuando me pregunten, ¿y tú para qué hacías televisión? Para estas cosas. Para ayudar y que en la crisis no se quede nadie sin comida. Mirad todo lo que tenemos. Aquí van 200 kilos que van a ir a Cáritas y se los vamos a entregar. Os agradezco la respuesta a la llamada.
a ti, a la peña y a Upandoni. A Upandoni, que es el cabecilla de todo esto y bueno, ya hizo también una donación de 400 kilos en Bilbao, a Cruz Roja Bilbao. Así que... ¡Qué grande! Ahora entiendo cuando dice que... dice porque yo he nacido en Madrid, ¿no? Y he vivido en Valencia muchos años. Y dice, no, tú eres de Bilbao. Y digo, ¿por qué? Dice Andoni, porque los de Bilbao... Nacemos donde nos suena de los huevos. Nos suena de los cojones. Padre, esto se lo entrega Esteban, la peña de Bilbao y Andoni. Son casi 300 kilos de comida. Esto es una bendición. Os lo agradezco un montón. Y por favor, también, transmite las gracias por todo lo que estáis haciendo, también por poder concienciar a la gente. Y va directamente a las familias, a familias de aquí, del barrio, que están ahora mismo pues, sin trabajo o en situaciones económicas. Y que a todos nos puede pasar. Yo contaba mi experiencia, a mí me pasó. Y es maravilloso cuando recibes la caja. Cuando podemos ver la caja, porque esta caja ya está directamente... Esto es lo que va a la familia, ¿no? Ya distribuido. Sí, va preparado pues, arroz, pasta, legumbres, espaguetis, macarrones, atún, tomate, atún, sardinas, algo de leche, algo de aceite. Y luego si hay niños, pues también se prepara algo de cacao soluble, alguna mermelada, alguna cosa más aparte de esto. Pero esto sería lo básico para una familia... Que el objetivo es nadie sin comida. Por supuesto, eso es. Que todo el mundo al menos tenga una primera ayuda básica y luego pues también hablamos con ellos, se hace un seguimiento, vemos cómo se les puede ayudar o cómo se les puede orientar. Padre, ¿estará usted notando la emergencia? Después de la crisis de la pandemia, la emergencia económica ha llegado como en el 2009. Y ha crecido, o sea, ha crecido el número de familias nuevas que vienen, las familias que ya venían efectivamente están ahora ahí agobiadas y también gente pues pidiendo ayuda para alquiler, ayudas para pues, justo cuando pase ahora el verano, libros, colegio. Es un tanto agobiante. Entre lo que podamos, yo creo que tenemos que tirar, al final lo tenemos que sacar nosotros y seguir en esta cadena de favores y ayudándonos, ¿no? Sí, sabéis que hay un montón de iniciativas, en cada parroquia y Cáritas, se puede ayudar así de directo y es una bendición, se agradece un montonazo. Habéis visto que somos capaces incluso de hacer el bien. Hemos creado una cadena de favores, nadie sin comida porque la que nos viene es dura. Y oye, pues si podemos hacer el bien a todos los que nos enviáis la comida. Ya me han hablado de una empresa de Salamanca que nos trae congelados. A todos los que nos ayudáis también a nosotros a seguir con esta productora aquí en Vallecas, que os hemos llamado patriotas, que se llaman patreons, patronos, padrinos, amigos que van pagando su cuota para que nosotros sigamos al día. Y es que hacer un canal desde YouTube es algo complicado. Y decía que vamos a hablar de lo complicado que es ser independiente en la televisión y de lo complicado que es tirar para adelante con un canal. También vamos a hablar de lo que han llamado algunos la basura de Jorge Javier Vázquez o la basura de Mediaset. Esto suena raro, ¿no? Porque para hablar de basura, a ver cómo salgo yo de aquí, lo estáis viendo, ¿no? Ahí está Pepe. Digo, Pepe, buenas noches, tío, que me he metido en un jardín. ¿Cómo salgo yo de aquí? He dicho, para hablar de basura, bueno, hablamos con basureros. ¿Seríais basureros o qué? Yo me considero basura directamente. No, joder, pero coño, pero es que hay todo tipo de... encuentras unos muebles cojonudos en la basura. Es que tampoco es... La basura es tan digna como otra cosa. A veces es peor... Cosas de peor calidad que se creen artículos de colección. Bueno, yo os considero comunicadores. Coto Matamoros, ¿tú qué te consideras, amigo? Yo basurero. Buenas noches a todos. Basurero. Es más, y basura. Es más, si me considerara otra cosa, pues estaría haciendo un ejercicio de hipocresía. Es decir, yo individualmente me puedo considerar lo que yo quiera y mis amigos me pueden considerar como ellos quieran. Pero lo que sí es cierto es que mi imagen pública tiene que ir ligada al estercolero mediático, pero vamos, de todas y de cualquier forma. Aunque no fuera pues, lo que es ahora la basura, la telebasura, la telesangre que se hace ahora, mi tiempo era otra cosa, lógicamente, y yo era otra cosa, tampoco era lo mismo que los que se sentaban. Pero yo siempre he dicho que cuando me entierren quiero que me echen al camión de la basura cuando me muera, y así iré parando en todas las estaciones y será un bonito y rendido homenaje pues por la capital de España, ¿no? Ahí estamos, ¿eh? Creo que habrá colaboradores trompeteros que irán allí a rendirme honores, ¿eh? Y otros entonando un requiem, ¿eh? Y antes de que
que es de vosotros. Porque claro, cuando piensas, Pepe de Gran Hermano, el que trabajaba, el azafato, ¿no? De, sí, el azafato. Que no se gana mal. Ahí que te traiga la Coca-Cola. Sí, sí, pero que ahí se gana bien, que se gana bien, se trabaja poco, se gana bien. En mi caso, se ganaba muy bien. ¿Que de qué vivís? Que es que no, como no tengo la confianza y todo, digo, ¿y de qué vive Gran Hermano? Bueno, yo actualmente vivo de lo que escribo. Yo cada más o menos fin de mes le escribo a mi padre pidiéndole dinero, sí. Y con eso voy cuadrando las cuentas. Te gusta la literatura y te ingresa. El querido papá manda un cheque o remito cadáver. Y entonces, pues con eso vamos. Pero bueno, no, es una cuestión de necesitar cada vez menos. O sea, yo necesito muy poco. Ajá. Entonces, cambio el trabajar muy poco y levantarme cuando me despierto, uh-huh, y quitarme el reloj, y a veces me quito hasta los zapatos para trabajar. Por no tener, vale, un coche. Uno por petener. Ascoto, ¿tú qué cobrabas en Crónicas? ¿Qué te podías levantar un mes? ¿Lo podemos decir? Me pagaba dinero. Me pagaba muy bien, me pagaba mejor que a nadie. Nadie ha cobrado ni por asomo lo que he cobrado yo como colaborador de televisión, y más en los tiempos que corren, ¿no? Que se a nadie va a hacer menos. Pero no se trata de lo que uno ganaba, dejaba de ganar. Se trata más bien de con quién has colaborado, en qué forma has colaborado, y luego pues todo eso te dices, ¿ahora de qué vives? Pues de intentar compensar aquel destrozo. Entonces yo me dedico, vivo de la luz, lo que me da el universo, lo recibo con los brazos abiertos, con una sonrisa. Vale, bendigo, vale, mi existencia, la felicidad que padezco, porque es como una enfermedad, ¿entiendes? La gente pensará que estoy enfermo porque no trabajo, porque no hago nada. Entonces, bueno, pues pero sobre todo... Pues vivo de ser feliz, que es el mejor alimento que hay. Aparte de los alimentos que tú vas recogiendo, me parece una iniciativa muy bonita, sobre todo por los congelados, porque nos vamos a quedar todos tiesos, o vais a quedar todos tiesos. Bueno, primera pregunta ha salido del campo, no, uno que si su padre, otro que si hijo de la luz, aquí los guerreros de la luz, por eso que es muy bonito. Oye, que vamos a hablar de Mediaset, la noticia del fin de semana. Bueno, así se llama la productora, Caelum Producciones, ¿vale? Que nos ayudéis, que estamos aquí para tirar para adelante a través de YouTube. Lo de Jorge Javier, este fin de semana, que raya el límite del acoso, que ya raya el límite de lo legal. Esto es muy normal en Mediaset. Cuando uno se pone al otro lado en Mediaset y firma un contrato con la fábrica de la tele, ¿se vende hasta el punto de la humillación, Pepe? No, eso lo decide cada uno. O sea, es el juego. ¿Por qué aguantan este tipo de historias? Porque ellos quieren vivir en esa rueda. Entonces, el chantaje es o tragas o no vuelves. Entonces, hay personajes, pues yo recomendaría la última entrevista de Coto con Jorge Javier, donde Jorge Javier se va llorando como una plañidera del programa. Porque hay gente que no transige con ciertas cosas. Yo te voy a dar mi opinión. Yo me puedo reír contigo. Ahora, si tú te quieres reír de mí, yo me voy a descojonar de ti. O sea, es decir, cada uno aquí vamos a jugar en igualdad de condiciones. Y ese tipo de pacto ellos nunca lo asumen porque no tienen costumbre. Pero vamos, que te conteste aquí el susodicho. El fin de semana, Jorge Javier, que algunos le acusan incluso de maltrato, la bronca que hemos visto, que bueno, la dictadura progre dice que tienes que ser así y si no, no te hago la entrevista. Coto, ¿tú cómo has visto lo de Jorge Javier este fin de semana? Yo es que viví una experiencia similar. Es decir, yo, mi última intervención en televisión fue precisamente un espectáculo de pirotécnico, luz y sonido, porque el sonido lo puse yo, y la pirotecnia la puso la lobería esta, ¿no? Es decir, ellos tienen una línea que vender, tienen una doctrina que imponer, y están, bueno, pues a las órdenes del lobby gay, como lo mismo están a las órdenes de la doctrina imperante. Ellos tienden a imponer el pensamiento único. Entonces tienen una serie de colaboradores que no tienen muchas neuronas, la verdad. Entre ellos, claro ejemplo, es el de Belén Esteban, y que no sabe. Belén Esteban es un producto, pues del analfabetismo absoluto, ¿no? Iba a decir secundario, pero seguramente sea un analfabetismo total, ¿no? Entonces no sabe bien dónde se mueve y en un momento dado pues intenta articular un discurso que además es bueno, pues bastante disperso sobre la situación que ella entiende que ha vivido, ¿no? Entonces, pues claro, el otro se rebela contra eso. Pero es que eso es normal allí. Es decir, es que si hay algo que hace Mediaset es imponer el pensamiento único en el telespectador que pasa horas y horas y horas viendo mierda
y comiendo mierda, son coprófagos. Entonces, claro, cuando a alguien se le sale un poquito del guión que él tiene, que tal, pues él se pone enfermo, porque es una persona que yo creo que esto nos llevaría a un análisis psiquiátrico profundo, porque esas reacciones se obedecen, bueno, pues a la histeria, que antes decía que era enfermedad de mujeres, pero también es enfermedad de hombres, ¿no? Entonces yo creo que un dildo, un consolador, pues sería la mejor receta que le podría mandar a Jorge Javier. Pero el discurso de Mediaset va a ser siempre el mismo. Es la negación de la realidad, es una especie de negación psicopática, ¿no? Y que están empeñados en eso y en imponer un discurso, un relato. Es decir, todos sabemos lo que ha pasado con el COVID, todos sabemos cómo es la línea de contagio, todos sabemos qué número de muertes ha habido en España, eso lo sabe un tonto que sepa sumar con los dedos. Pero el relato es otro. Claro, hablamos del discurso de Jorge Javier, hablamos de la tele progre capitaneada por Mediaset, pero es que luego si te vas a A3 Media está La Sexta y en Antena 3 van ahí con El Miedito, ¿no? Y al final evitamos hablar de lo importante. Estamos hablando de 40, de 50.000 muertos. Estamos hablando de un gobierno que no ha llevado a cabo para lo que se le ha encomendado y para lo que se le ha votado. Estamos hablando de Jorge Javier. Estamos hablando de Gran Hermano. Pero es que en la propia tele en la que están indignados con hablar, cuando tienen que hablar de un caso como el de Carlota Prado, ajá, guardan silencio. ¿Quién es Carlota Prado, Pepe? Bueno, Carlota Prado es una concursante de GH Jurería. Bueno, es el primer GH que presenta a Jorge Javier, curiosamente, ¿no? Y bueno, es una edición que va muy mal de audiencia. Sí. Mercedes se acaba de ir, es un golpe grande que Mercedes Milá deje de presentar Gran Hermano. Sí. Pero bueno, reconozcamos que ya llevaba una línea descendente, era un producto que estaba agotado. Y Jorge Javier comete un pecado de soberbia, porque Jorge Javier él piensa que desembarcando él solo puede reflotar la fórmula. El error que tuvo es que tenía que haber desembarcado, es como cualquier, pues tú mañana coges a Fernando Alonso porque está en Renault y lo metes en el coche de Hamilton sin tocar nada y no va a hacer resultados. Te tienes que llevar a tu equipo de ingenieros, tienes que conseguir, pues eso fue lo que él no se llevó. No se llevó a su equipo Sálvame. Sálvame o la productora, la fábrica de la tele, son unos grandísimos profesionales. ¿Están al servicio del mal? Bajo mi punto de vista, sí. Pero son muy buenos en lo suyo. Uh-huh. Entonces, que en ese trayecto de este primer Gran Hermano hicieron lo peor que se puede hacer, que es quedarte en mitad de ningún sitio. Por un lado, quería seguir con el salón de ganchillo que tenía Mercedes, porque era pues 20 años presentando eso, y por otro lado querías darle una vuelta para reactivar aquello. En eso, pues empiezan con instrumentos absurdos. Por ejemplo, vamos a intentar que generen más contenido los concursantes. ¿Cómo? Meterles alcohol sin ningún tipo de restricción. O sea, las cantidades de alcohol en esa edición fueron absolutamente brutales. Yo como concursante te puedo decir que yo jamás he bebido en esa casa. Porque yo cuando me estoy jugando en una partida de póker 300.000 pavos, no se me ocurre ponerme palos a mí mismo en la rueda, ¿no? Y luego porque, llámame paranoico, yo no me fiaba. Digo, vamos a ver, ahí entra una botella y si yo fuera ejecutivo diría, oye, ¿y por qué no metéis esta pastillita? Pues he traído yo. Serías un ejecutivo de Mediaset, por lo que claro, veo. ¿No? Diciendo, bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta chica, Carlota... Carlota. ¿Quién es Carlota? Pues una concursante, sí, de Gran Hermano, una ratita de laboratorio, una más. Así os llamáis, ¿no? ¿Os yo llamar? Me llamo así, ellos se llaman comunicadores, tertulianos, rata de laboratorio. Pero yo fui consciente que fui una rata de laboratorio. Entonces, pues resulta que esta chica, pues uno de los días bebe hasta quedar absolutamente inconsciente. Su novio en ese momento, o su pareja, que ya habían, yo no le voy a quitar ningún tipo de característica a lo que ocurrió, ya eran pareja dentro de la casa, habían tenido sexo, pues su novio en ese momento se la lleva inconsciente a la cama y allí intenta mantener relaciones con ella inconsciente, estando ella inconsciente. Ella incluso llega a murmurar, no quiero, no quiero, déjame, por favor, no quiero, no quiero. Y claro, que ese tío sea una persona deleznable, pues bueno, lo podemos llegar a entender, porque puede ocurrir, hay un porcentaje de personas así en la sociedad. Pero que el súper o la persona o las personas que estaban controlando las imágenes no pusieran
en ese momento decir, no, no, encendemos las luces, que entre alguien y que se pare a esta gente porque está ocurriendo. Bueno, también lo puedes llegar a entender porque era fin de semana, era las 3 de la mañana, el que estaba en ese momento como responsable, pues por el turno del que estamos hablando, seguramente era el tipo o la señorita con menos capacidad de mando dentro de la organización. Bien, de acuerdo, pero lo horrible ocurre al día siguiente. Lo horrible, lo deleznable, lo asqueroso ocurre al día siguiente, que es cuando a esta niña la llevan a lo que se llama el confesionario. Sí. Y allí, grabando, le ponen las imágenes de lo que ocurrió. Se vuelve loca. De lo que, claro. Entonces, esta niña entra en pérdida. Y en ese momento, porque claro, ellos de repente encuentran diciendo, coño, hemos encontrado algo que vamos a poder trabajar. Hemos encontrado un puntazo, hemos encontrado un temazo. Hemos encontrado algo que esto va a reactivar todo. Lo que no contaban es que esta niña se hundiera cuando eso. Entonces, cuando se hunde, entran en pánico. Dice, hostia, hostia, que esto es un problema, y es un problema, efectivamente, es un problema serio. Y ahí volvemos otra vez a lo de siempre, se quedan en mitad de ningún sitio. ¿Qué hacen? Pues esta niña la secuestran, la sacan de Gran Hermano, se la llevan 4 días a un hotel con una psicóloga, pagada por Mediaset, que se pasa 4 días convenciéndola de que no ha pasado nada en el fondo. Tal cual. Y esta niña 4 días después vuelve pidiendo perdón, que están ahí las imágenes. Pobrecita. Pidiendo perdón y agradeciendo a la productora la oportunidad de volver a entrar en la casa. Fíjate el lavado que le debieron hacer. A partir de ahí ya empieza el momento Mediaset, que es muy típico también. Mediaset, Telecinco en general, es muy cutre. Mediaset, Telecinco en general, son... Porque esto, es muy triste decir esto, pero las cosas que no se arreglan con dinero se arreglan con mucho dinero. Uh-huh. Y a esta niña, no voy a decir, pero desde luego había otros caminos para ver, decir, bueno, pues mira, yo, ¿qué hubiera hecho yo? Estando trabajando en Mediaset. La verdad, diciendo, ¿no? La verdad. Yo te digo, no, seamos más cínicos. O sea, yo trabajo en Mediaset y tengo que salvar a mi productora. Yo a esta niña le digo, oye, mira, Carlota, de momento felicidades. ¿Por qué? Digo, porque acabas de ganar, Gran Hermano. ¿Cómo? Digo, sí, sí, tú vas a ganar esta edición, nos vamos a encargar de ella. El coste para el programa, cero, porque vas a tener que dar ese no. Y luego, vete eligiendo bikinis porque te voy a ver, yo creo que te voy a ver en una isla dentro de muy poco. Es muy triste lo que te voy a decir, pero seguramente, psicológicamente a ella, recibir ese premio a una niña joven, la hubiera, digamos, satisfecho por lo menos a medio plazo. Lo que no puedes hacer es lo que hicieron con ella, que es decir, bueno, la metemos aquí, que se acaba el programa y nunca más queremos saber nada de él. Pero bueno, esto, que es vergonzoso, porque me lo estás contando a mí, Coto, es que esto para mí es nuevo. Mi madre que ve por las tardes Telecinco y no es ni roja ni mi madre... Ni lesbiana. Ni lesbiana. ¿Entiendes? Mi madre no sabe esto. O sea, que Mediaset lo ha ocultado. Los que nos dan lecciones, la hipocresía progre ha ocultado este tema. Claro, lo más sangrante de esto, porque eso es una aberración absoluta, ¿no? Son degenerados. Es decir, estamos hablando de gente absolutamente depravada, de degenerados. Es decir, son gente ya con un nivel de degradación moral tal, es decir, que no hay ni degradación moral, son amorales completamente. Esta gente intenta espectacularizar el delito y la tragedia desde el minuto cero. Entonces se encuentran con una situación que no pueden manejar en un momento dado. Con lo cual, remedio, secuestramos a la chica 4 días incomunicada en un hotel, la comemos el coco y luego ya está. Se encuentran, pues, como esto suele suceder, que a los 2 o 3 meses del trauma, pues viene el problema, viene la depresión, viene una situación de inestabilidad psiquiátrica. Viene tal, y la chica se da cuenta, denuncia, está bien asesorada, tal cual, y al cabo de 2 años se ponen en contacto con ella, porque quieren una solución. De 2 años, y dicen, siempre nos has preocupado mucho, le llaman psicólogo. Nos has preocupado mucho, pues se siente preocupado cuando se denunció, sí, sí. Y luego ya, a posteriori, ya... ¿Cómo lo han resuelto? Ya cuando están, ya vamos a pasar al juicio oral, pues resulta que la ofrecen 25.000 euros. Estos son tontos hasta para ofrecer una cifra, ¿no? Pero al margen de esto, lo que sí es repugnante es que no han tenido suficiente con eso, sino que incluso han llegado a reírse de esta chica de la violación
cuando se han quedado sin publicidad en el mes de diciembre, este Jorge Javier Vázquez tuvo la ocurrencia, la simpática ocurrencia, de reírse de la chica. Es decir, esto es como cuando te lo meten y no te das cuenta. ¡Y no te das cuenta! ¿Eh? Eso fue el día antes de decir que le había dado un ictus y que no sé qué. Pero te quiero decir, ¿cuál es la catadura moral de esta gente? Ninguna. O sea, son amorales, no, porque no tienes la explicación. ¿Qué pasa con el público que ve esta vaina? Pues que con una serie de mensajes subliminales, de caricaturas, de situaciones, de no sé qué, pues lo van entreteniendo y al mismo tiempo lo van intoxicando. Y eso ellos lo tienen clarísimo. Lo tienen clarísimo porque es lo que llevan haciendo décadas. Es decir, ellos están al servicio de que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. Mira, Mediaset ha perdido 7 veces su valor desde el mes de diciembre. Ha salido del IBEX 35. O sea, está poco menos que entrar en caída libre. En bolsa, ¿eh? Pero a cero coma está. Está a punto de caer en caída libre. ¿Cuál es la...? Porque claro, buscar una solución como comunicadores que no queremos bailarle el agua a la izquierda, es complicado, ¿no? Cuando vemos que en todo es mentira, que a mí, que la directora se meta conmigo porque trabajó conmigo, al final dices, lo personal me da igual, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que la fábrica de la tele está coproduciendo con la inmensa minoría, ¿es la inmensa minoría? ¿Sí? ¿Lo he dicho bien esta vez? No. Minoría absoluta, exacto. Minoría absoluta que es una productora independentista. Uh-huh. Que reciben el dinero del gobierno para financiar una productora independentista que dice, hundidle como sea, que a mí me da igual pagarlo. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Porque vosotros estáis en un programa de YouTube. Vosotros sois voces discordantes del mensaje único de la izquierda. ¿Cómo se sale de ahí? Porque podemos pelear, pero ¿cómo se sale de ahí cuando desde las 10 de la mañana... al Rojo Vivo, hasta las 12 de la noche con Jordi Évole, con Buenafuente en Movistar, todo es un mensaje único de la izquierda radical, amigos de terroristas y amigos de separatistas? Pues yo te voy a decir la verdad, no hay salida. No vamos, ¿no? No hay salida, porque si después de 7 años de gobierno del PP, 4 de ellos, si no me equivoco, en mayoría absoluta, los medios de comunicación que el PP dejó preparado para cuando llegara las vacas flacas, somos tú y yo, estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque aquí de esto tenemos culpa todos. Aquí hay mucho culpable. Por ejemplo, Coto y yo empezamos una cruzada contra Mediaset por esto del caso Carlota. Dejamos los 70 anunciantes que tenía Gran Hermano, que tenía unas cifras espectaculares, dejamos 3 anunciantes. 67 se fueron. Esto ha sido portada en la BBC, esto ha sido portada en el Times, esto ha sido portada en las principales cadenas de Brasil, de Sudamérica. Y a mí me lo estás contando y me viene como de nuevas. Efectivamente. Quiero decirte. Efectivamente. O sea, decir, bueno, porque hay gente, porque esto se ha silenciado. Pero, ¿dónde estaba el feminismo? Porque estábamos este señor y yo solos, no había nadie más, y nos matamos, y te aseguro que nos pasaron cosas muy extrañas durante ese momento, durante esa época. ¿Cómo qué? ¿De qué tipo? Pues como que de repente se nos fundieran todos los aparatos, como que de repente pues hubiera un coche que nos seguía más tiempo de lo que era habitual, cosas extrañas que nos ocurrieron, ¿no? Llamadas recomendándonos, diciendo, oye tío, esto mira a ver si podéis aflojar un poquito y tal. Sí, todo eso ocurrió. Pero te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Dónde estaba el feminismo progre? ¿Dónde estaba Irene Montero? Por ponerte un ejemplo, ministra de Igualdad, ¿no? ¿Dónde estaba Irene Montero en esta historia? Porque esto lo sabían. Esto, digamos que el círculo interno, 67 anunciantes, entre los que estaba el BBVA, el Banco de Santander, no se van porque este señor y yo digamos, ¡uy, qué malos son! No, se van porque valoran y dicen, ¡coño! No puedo estar apoyando una violación. No, ellos no. Y olvidémonos de la postura moral. No, ellos se mueven con cifras. Dicen, no, de aquí hay que salir, ¿eh? Porque esto, como reviente, esto va a ser un escándalo mundial. Porque era la noticia en sí, es una noticia que podía haber tenido una relevancia mundial. Porque vamos a ver, con todos los respetos del mundo a lo que ocurrió en el caso de La Manada, que me parece una barbaridad, pero que en San Fermín 6 personas borrachas entren en una orgía y que eso luego se complique, no tiene nada que ver con que a una chica la violen en un programa de máxima audiencia. O sea, el contexto de la noticia es infinitamente más jugoso, incluso también, llamémoslo así. Pero yo no encontré a Irene Montero.
pero con todo el dolor de mi corazón, no encontré a Cristina Seguí tampoco. No encontré a Cayetana. No encontré a Macarena. ¿Por qué? ¿De qué? ¿De qué se tiene miedo? Bueno, Seguí te va a responder, porque me pilláis inmóvil, ¿eh? Si no, pues seguramente ella no lo sabía. Pues puede que no lo supiera, no lo sé. Se trató en Antena 3 de manera totalmente, pues porque ya Antena 3 no tuvo más narices que decir, oye, esto ha pasado y bueno, pues está a la espera de juicio. Eso fue lo que dijeron. En Antena 3. Claro. No por nariz decir, oye, que está aquí. Por ponerte un ejemplo, Telecinco intentó emitir un comunicado. Claro, evidentemente empezaron por lo alto del escalafón. Necesitaban a una mujer. Entonces dijeron, se lo preguntaron a Ana Rosa Quintana. Oye, tú tienes que decir algo apoyando. Ana Rosa sacó una peineta y dijo, mira, te montas aquí y pedaleas. Después de eso se fueron a toda la plantilla de Sálvame. A ver quién. Y dijeron, no, mira, te montas aquí y pedaleas. Y encontraron a la tía más tonta que había en ese momento en lo que era pues toda la familia que había de Mediaset, que se llama Marta Flinch. Y entonces a Marta Flinch le hicieron un papelito para leerlo, donde a ella se le notaba que se le secaba la boca, porque lo que estaba leyendo es decir, madre mía de mi vida. Lo que y ya le dieron un programa por la tarde a ella, ¿no? Y entonces luego salió Evaristo, también al día siguiente, salió Evaristo, y Evaristo, pues bueno, como diciendo que oye, que son amigos míos y que joder, que en el fondo, pues esto, que tampoco tenía tanta importancia. O sea, vale, que lo que no se consigue con dinero, lo que tú dices, se consigue con mucho dinero y te dan un programa diario por las tardes en el que no le importa machacar a alguien aunque esté en una productora en Vallecas. Yo cogiéndome a lo mío, decía Coto, que cómo se sale de esto, y él me dice que de ninguna manera. ¿Cómo se sale de esto para que la gente despierte y que pueda elegir verte a ti o escucharte? Es difícil, es muy difícil, porque mira, las televisiones tienen una licencia y esa licencia se la han renovado el PSOE y el PP. Esa licencia se renovó siempre. Sí, tienen unas obligaciones que no cumplen, pero se les renueva la licencia. Entonces, aquí hay algo que a alguno se le puede escapar, a mí no se me escapa. No lo quiero soltar en tu programa porque te lo cerrarían. Pero sí, sí. Pero yo sé perfectamente por qué es. Bueno, pues, yo cuando pienso las cosas digo, esto no tiene explicación. Es decir, un político con una carrera, con unos estudios superiores o con un nivel intelectual medio, no estoy diciendo una lumbrera, tal, esto no lo haría. Nadie entregaría el poder porque sí. Es decir, nadie dejaría el poder servido. Es decir, tú me pones una moción de censura y yo no dimito. Yo te doy la mano al estilo masónico, presento mis bendiciones y hasta luego, Lucas, que me voy, ya me he emborrachado en el Jorge y ahora me voy a ir a emborrachar a Santa Pola. Es decir, eso no tiene sentido. O sea, no puede haber nadie con dos dedos de frente que sea tan ciego. Es decir, tú dices, ¿cómo se ha podido reunir el PP con Zapatero? Bueno, o sea, hace 15 días, es 12. Es decir, ¿en qué cabeza cabe? Es que si me dicen, no, se han reunido con Sánchez o con Redondo, o se han reunido con... No sé, bueno, puede tener una explicación, ¿no? Pero ¿cómo alguien se puede sentar con Zapatero en una mesa? Entonces, ¿cómo alguien decente? Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no, vamos a ver, yo creo que hay que ir a la disidencia, hay que ir a la disidencia, lo digo muy en serio, esto que voy a decir, esto es imposible. Hay que ir a una disidencia consciente. La gente tiene que ser consciente de por qué toma una determinada decisión. Es decir, y lo primero que hay que hacer es meditar sobre esto. Meditar sobre lo que está pasando. Reconocerse a uno mismo y entonces decidir. Decidir y disentir de lo que está pasando. Y abandonar. Es decir, nadie es medianamente sano, mentalmente sano, puede seguir viendo esa puta mierda. Nadie puede estar enchufado a una televisión absolutamente luciferina y que a lo mejor puede, esto la gente dice, este está loco, no. No, ellos mismos no se esconden. Es decir, la sexta sirve una doctrina, pero vamos, que es evidente. Es evidente. Y su director de informativo es un luciferino. Pero es que la gente no se piense que esta gente no existe, que esto es fruto de la imaginación, que... No, estáis equivocados. Investigar mínimamente.
Entonces, cuando os deis cuenta qué tipo de mierda se están intentando meter en la cabeza, cómo funciona esto, cómo es la ventana de Overton, por ejemplo, qué pasos siguen, si os paráis un mínimo, os detenéis un minuto, os dais cuenta que sois muñecos. ¿Qué es esto? Y digo muñecos por no deciros la verdad. ¿Qué es esto? ¡Sois borregos! ¿Qué es la ventana de Overton? La ventana de Overton es la técnica que se sigue para que algo que es una anormalidad, que va contra las leyes fundamentales de la naturaleza, normalizarlo. Tiene cinco pasos. Pero bueno, esto ya nos llevaría a tu programa. Vale, entero. pero me quedo ya con eso. Pero tú vas mandando la información. Tú primero, es decir, vamos a poner, por ejemplo, algo que está muy de moda en Estados Unidos, que es la pedofilia. Lo que ha sido el Pizzagate, todo el escándalo que ha surgido. En Hollywood, en todos lados. Algo que va contra, que es un contradios, que va contra cualquier inteligencia, que va con no sé qué, pues se va a sacar a debate. Pero lo sacan ellos. Es decir, que nadie se crea que es que hay una denuncia, que no. No, 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 no. Son ellos los que lo van sacando y los que empiezan a mostrar. De modo que la gente que encuentra una aberración en la pedofilia ya entra en un debate. Entonces nos vamos y buscamos a los clásicos. Y decimos, no, es que en Grecia la pedofilia era normal. Ah, ¿y entonces qué? ¿Que nosotros tenemos que ser como los griegos, no? Uh-huh. Bueno, esto que ¿por está... qué se fueron los griegos al carajo? ¿Por qué se van las sociedades al carajo? Por una pérdida de valores, evidente. Eso es lo que mata una sociedad. Y eso es lo que nadie explica. Y como eso nos lo has ido metiendo todas, al final, el que se declare en contra de la pedofilia es un enfermo mental. Bueno, es que el que esté... Es un fascista, un sí. No sé cuántos, un intransigente, un no sé... ¿Sabes? Que sí, que lo que está contando Coto, que alguno puede decir, pero qué burradas está diciendo, no, es que ha habido abusos sexuales en Baleares. Es que hay un diputado de Podemos condenado por abusos sexuales. Es que en programas de televisión hay un cómico, Antonio Castelo, acusado de abusar y de acosar. No, acusado de acosar a menores. Entonces, cuando normalizas esto... Pedófilos y pederastas. Estamos hablando de pedófilos y pederastas. Que la gente no se diga, no, son abusos sexuales, de que le han tocado el culo a la que limpiaba. No, no, niños que están bajo su protección los han prostituido. Y no pasa nada. Y están bajo su protección de políticos que se lavan las manos. Bueno, nos tenemos que ir. Yo os doy las gracias. Alguno pensará que llega la censura, ¿no? Pero es que llevamos, entre la entrevista de antes y ahora, llevamos más de una hora de programa. Es el programa más largo. Yo os lo agradezco, Pepe, Coto, que sigáis en la cruzada. Y no sé con qué mensaje final os queréis ir. Porque esta disidencia, no sé si apagarán con nosotros apagando YouTube o con un disparo en la cabeza. Pero no sé cómo van a acabar con nosotros. No sé si queréis dar un mensaje final. Yo sí quiero dar un mensaje final y es agradecerte la oportunidad de intentar abrir los ojos a alguien. Es decir, yo creo que es el momento de despertar. Que todos los momentos son momentos para despertar, pero este es un momento crucial. Es decir, no podemos seguir dejando que nos pongan la bota encima. Queremos respirar. Y no como el negro ese de pastel, sino queremos respirar. Queremos que nos dejen pensar por nosotros mismos, que nos dejen decidir. Y nada, y un abrazo, y ha sido un placer, y ya nos veremos en otra ocasión. Te invitaremos un día a un vino, ahí cerca de donde estás. Lo agradezco, aquí en Vallecas. Blanco, preferiblemente. Yo poco te puedo decir, poco puedo añadir. Lo único que sí me gustaría recomendar a tus espectadores es que no luchen por la libertad de expresión, que luchen por la libertad de pensamiento. Porque si te coartan la libertad de pensamiento, tu libertad de expresión no vale para nada. Entonces, empieza primero por tener el pensamiento libre. Uh-huh. Para tener el pensamiento libre hay que abstraerse, ¿eh? Que muchas veces llegas a casa y pones la tele y ahí es donde te están claro, hincando el diente. En Alcoléctico pones Sálvame. Sí, sí, sí. Y a veces tú pones Sálvame para sentirte... Es que es un producto maravilloso. Algún día hablaremos de ese. Un día nos vuelves a invitar. Hablaremos de televisión porque qué daño le ha hecho la televisión a las drogas. Bueno, pues nos vamos. Con esa pendiente de hablar otro día de televisión, de la telenovela y de cómo creas tus propias ratas de laboratorio para que no te puedan denunciar y no te puedan arruinar, hablaremos otro día porque nos tenemos que ir. Muchas gracias en este lunes por haber venido aquí, Coto, Pepe, gracias a ambos y nosotros os invitamos a que nos sigáis ayudando con los Patreons, con los Patriotas y a que participéis de la campaña con la que siempre me quiero ir. Nadie sin comida. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España.
Hola, hoy os quiero hablar de nuestra iniciativa Nadie Sin Comida. Seamos solidarios y ayudemos a nuestros compatriotas. Que nadie se quede sin comida. Por favor, todo el que pueda, que mande su colaboración, su ayuda, su pequeña cesta de comida para ayudar a nuestros compatriotas y a madrileños o donde sea, que podamos llevarles un poco de arroz, un poco de comida del tipo que sea, comida que no sea perecedera, y seguro que desde este programa podremos hacer una gran labor. Caque propone que aquí en la calle Gamonal 16 de Villa de Vallecas, en el barrio castizo madrileño, podáis traer la comida que queráis para ayudar a toda la gente que se va a quedar atrás por culpa de este gobierno socialcomunista. Pensemos que cualquiera de nosotros puede estar mañana en esa situación y pensemos que no hay nada indigno con ir a pedir ayuda. Para que todo el mundo tenga un plato de comida encima de la mesa. Nosotros lo distribuiremos entre las distintas ONGs para que no se quede nadie sin comida.